desde el mes de octubre hasta diciembre. Ya principia llega mga container van y mga cargamento na pantalan lokal. A mediante el tiempo de Pascua y implementación del truck ban na ciudad, hindi según esteta afecta con el operasyon del pantalan. A según con el port manager del Philippine Ports Authority Liberto de la Rosa, ta esta libraw na port congestion el pantalan lokal. Lejos según el ciudad na sitwasyon de port congestion kita experience na Metro Manila. Karamihan ng mga malalaking kargamento natin, mga tramping vessel yan. Okay lang kung hindi sila magkasabay-sabay yung tramping. Ang ibig kong sabihin, sa tramping, wala silang regular schedule, no? Taman prioridad según Pirmi Amo para asesalin na pantalan kon mga perishable goods. Takordina tambien según el PPA na mga shipping lines para asegura ke hindi hunto-hunto e llegada de mga kargamento na pantalan. So kung sakaling magkasabay-sabay sila, magkaroon tayo ng maraming container na kaibak sa storage natin. Lalo na kung hindi mahal, no? Diyan siya. Minsan, that causes a temporary congestion, pero hindi naman matagal. Pag nahaul na, hauling, medyo mabubawasan ng konti yung mga nakaimbak. So, yun lang, magkaproblema kung nagkasabay-sabay. Solamente problema na overloading el que ta experiencia problema al pantalan este mga tiempo. Pwera con este el continua también según el PPA kondi ila proyecto para ancha con el wharf na pantalan lokal. Crystal Almonia, Dateline, Zamboanga.